Habla ya. ¿Qué lo que? Señores, estamos aquí con el mejor del planeta. El Sensi. Mi amiga La Pita me llevó a la modista. No te vayas para allá porque el audio no me va a recoger. En la puerta mundial huye. Estamos en Cotuí, señores. Le vamos a dar una sorpresa a Christine, que SMA Talent le compró su vehículo. Bueno, le ayudó a comprar su vehículo. Y hoy le vamos a hacer la entrega. Entonces estamos en Cotuí para hacer eso. Estamos aquí esperando que me traigan el vehículo, pero vamos a ir entrando a la casa de la Christine. Vamos aquí. Ay, la placa, no me la grabe, que ahorita me matan. Que no se la debo a nadie, que la compré con mi dinero. La ha logiado todo el mundo. Ah, no, no, verdad que esa no, era la roja. Sí, Ceci, Ceci la ha logiado. Ah, es Ceci. La otra es la roja. Sí. Ceci, sabemos que usted la lujea. ¿Cuál? Esa, la tajó. No grabé, es que no salga el carro todavía. No, yo te estoy grabando nada más a ti. Ah, tenemos mamita, porque también tenemos que hacer una promo para mamita, porque la Christine tiene que pagar ese carro haciendo promo y ganándose su dinero, porque no es regalado, regalado. Señora, vamos a decirle que estamos haciendo un vlog como de mi día a día, ¿verdad? Sí. Okay, ¡hello! ¡Dilo para acá! ¡Ey, dilo! ¡Ay, tampoco no le gustan las cámaras, pero! ¡No, no, no! 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 ¡No, mira, Eligio está grabando su primer vlog de un día en Cotuí. Un día conmigo. No, ¿qué? Un día conmigo. Entonces estamos aquí. Ya pero tú me robaste mi día de mi video. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te iba a mira, caramelo. Rogueando. Mamita, pero tú sí. Así que hagan lo normal, como que no hay una cámara ahí. Ay, me la solo también disimula. Pero mi amor, ah, se puede hablar todo aquí. Pero yo veo la historia que tú supiste. Yo veo ahí. Guau. No, que estoy en esto, mira, el traje bonito. ¿Qué va a pedir hacer con eso? Un video, voy a hacer una promo como celebrando y que tiene cuatro. Ah, ok, porque la celebración. Exacto, entonces, ¿para qué? ¿Quién? ¿Ello? No, mi amor, tú sabes, matando pájaros de un tiro, porque no parece tan jaragana para hacer una promo. No. Aquí hay una hielera grande. Y ello parece, no grande. Me llama Tito. ¿Cuál es el fuerte? Caramelo. Caramelo. Venga. Cuidado, ahí te lo come, Manny, el caramelo. Pez. Caramelo. ¿Cómo se llama? Caramelo. Caramelito. Caramelo. Se quede como de frente. Ajá, como de frente, como entrando ahí mismo, que se ve entrando y todo. Estoy grabando. Cuando ya está. Exacto, para que ya la vea de una vez. Venga, muévalo. Y como ella dijo que se iba a arreglar, ya no va a salir en todo esto, ya no la va a ver. No, porque imagínate. Sí, ella va a poner este moñito porque a ella no le gustan estos canes. Por eso va a ser sorpresa. Para la decir, ay, ¿por qué Garbela no le compra un carro? Garbela no quiere carro, Garbela lo que quiere es un avión. Y como todavía la empresa no tiene presupuesto para aviones, jet privado que sigue usando Tajo. La Tajo. Entonces, señores, también vamos a poner aquí debajo qué talento de SMA salen. Ustedes quieren que le compremos su vehículo también, que lo montemos. O qué trabajador de SMA. Este vehículo alta gama. 2023, porque eso es del año. Venga, tú ven, ve a grabar. ¿Tú estás moviendo que el centro está bien? No, yo sé, lo que pasa es que estoy primero. Ven a grabar, ven, que estoy estudiando el vehículo primero, viendo, por favor, su techo panorámico. Oye, di que estudiando el vehículo y que, ven acá, mío. No, van a discutir también en la grabación. Cuidado, cuidado, cierrame la puerta, por favor. Es más cotizado,
No sé si es un maco con tiza. Solo ese me llama. Solo ese es posible. Milaza te quiere montar. Mi amor, esto no me gana ni la licenciada. Me dice que un carro. Mira, por esa vaina que yo compré es moderna, oye, tienen cámara en los lados. Me la hace, trato de que la placa cuando me salga esa placa. No se ve. Esa es la exhibición, esa no se ve. Ahí, ¿está bien? Ya, vamos a buscar a Cristin. Tengo sed, vamos a buscar a Cristin y tengo sed de beber agua. Señores, he explicado una cosa primero para que sepan. Esto se le va a quitar porque esto es un plástico. Pero vamos a que lo quite ella, su plástico de su vaina. ¡Ay, cabrón, mismo ficticio! Bueno, Javier. Ay, mi madre. ¿Café? ¿Qué tú quieres, Javier? Somos muy buena gente. Sí. ¿Café? Sí. Oh. Sí. No, hombre. Déjame ver. ¿Tú sirves de café? ¿Tú no pintas café el día de hoy? Quédate, quédate yo. Sí, me voy a operar el martes de nuevo. No importa, salir gordo, tengo dinero, me puedo operar 20 veces. Cuando te caes duro como un palo. Estoy pues feliz, así bellísimo. Vamos aquí afuera, ven. No, esperamos. ¿Qué vamos a hacer? Cierra los ojos, cierra los ojos. Pero para no quitarle sus gafas. Pero ven acá, ¿qué tú me trajiste? ¿Eh? ¿A qué TikTok espera? Mascar vela. Yo no quiero ver nada. Adivina. No es Alvin. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No es Aniel, patrón. ¿Pero es que? No se lleve, señores, eso no es así. Nunca fue así. Cuidado. Todo fue una visión. ¿Estás curiosa? ¿Cuánto me va a dar para que te diga? Yo sé que ya sabes ya. Ay, yo me ven acá, ven. Es que me abre los ojos, pero tú dijiste que no estaba todavía. Ven ahí, ya está, ya llegó, no, espera, está ahí. El mejor del planeta con la llave aquí. El mejor del planeta con su llave, felicidades. Pero no mentiras, este es un mentiroso porque te dijo que no estaba. Ay, no, no es tuya, nada, era jugando. No, no, ven, vamos a dar una vuelta. Ven, vamos a dar una vuelta. No, no, me hay que llevarme, vamos a dar una vuelta. Ven, vamos a dar una vuelta. Señores, paréntesis. Esto se estaba haciendo hace mucho. Entonces, espérate, que te subo acá. Y el niño me dijo a mí, dije que era... Ven, el niño, súbete adelante, ven, invítalo. El vehículo que yo quería, dije que no estaba, que si yo qué, que ya... Un lío. Y que teníamos que esperar a enero. Entonces, supuestamente, hoy ellos vienen. Vamos a hacer video de mamita siempre. Sí, vamos a hacer... Hoy vamos a hacer un video de mamita, que estábamos aquí en Cotuí, no sé qué. Y nada, aquí estamos. ¿Y Cristin sabe conducir, Eligio? Yo no me quiero morir. Esto es insegura. Llévame allí. No. Ella no. Ah, sí, eso. Porque ella habla. Ay, sí, chequea. Changán. Ah, Changán. Changán. Ay, me va a hacer pasar vergüenza. Ay, sí, me va a hacer pasar vergüenza ella. Changai, Changochun.
Espérate. Pero supuestamente hoy nos veníamos a hacer video de mamita y el que la guagua no está panero. Vamos a hacer video de mamita. Y la guagua que no era panero. No, la levantamos porque nosotros somos fabulosos. Mira lo que pasa, señores. Teníamos otra guagua que no era esta. Pero a la señorita no le gustaba el color, porque primero era gris y ella quería una o blanca o negra. Entonces hicimos un esfuercito más y nos metimos en esta que ya estaba, que fue como por casualidad. Sí, pues. Y nos metimos en esta y por eso llegó más rápido. Ay, que me guarde el moño para la foto de ahorita. Pero un brum brum. Claro. De chismo, mi mamá, todos ustedes son unos mentirosos, porque ustedes me tienen a mí de que no, porque no hablamos mentiras, venimos a hacer el video de mamita. Ajá, espérate, ¿cómo es? ¿Cómo te sientes con tus regalos? Que no están regalos porque tú vas a trabajar mucho para... Ay, mira, mi amor, esa es Cartier y todo, ay, qué fina. Espera, déjame hecho grabar esto. ¿Hay que podemos poner? Y de ahí arriba tiene satélite, vista satélite. Cuando diga doble hay que poner en la cámara. Cuando hay una vaina muy pegada. Señora, mire, si ponemos el celular ahí carga. La vaina esta se parquea sola. Pon la, mira, y mira la pantalla. Es desde arriba que nos graba y ahora ahí vamos. Ahí vamos, huyendo a la policía. Mi amor, pues yo quiero esta, hay que cambiarla por la... Y todo historia. De darle la tajón a la Kristin y llevarme esta. Ay, mi amor, que ustedes no aprenden. Tienen que aprender. De gusto. No, porque la de los políticos es aquella y la del figureo es. ¿Cómo es? ¿La parqueó? ¿La parqueó? No, hay que buscar otro más difícil. No, pero no voy a estar ensayando conmigo. Llegamos, Lee. ¿Y ahora cómo hace? Bájese. Apaga. Ya la dejó apagar. Se quedó en taque. Señora, ahí ya. No, ya jugando. Trajo una repuesta y herramienta. Claro, ¿dónde no trae este pueblo? Una copa 2023. ¿Tú sabes que ella cierra sin tocarla? Ella como tiene que hacerle así. ¿Es verdad? Mira. Sí, creo que es abajo que está el pie. Ahí. Sí. ¿Viste? ¿Viste cómo abajo? Sí. Vale, ¿viste? Bajo. Mira, y tiene como brillito azul. Ajá. Ahí, pero agarra ahí primero, el inicio. Bueno, señores,
al principio, al final, en el centro, en el medio, ok. Pero hay una historia detrás de esto, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo, como que Javier y mami hablando de buscarme un vehículo, que no sé qué, pero como que a mí, ustedes saben, yo no estaba como que con un vehículo en específico. Entonces encontramos uno, es un modelo del año 2023, muy lindo, ¿Qué pasa? Que el color que yo quería, o sea, no estaba, que sí, ok, había gris, había otros colores, pero no había ni blanca ni negra, que son los vehículos como que yo siento que se ven más delicaditos y más finos. Ustedes saben, whatever. Entonces me han dicho a mí que en enero, que se puede traer, yo, que no hay problema, chilling. Nada, o sea, veníamos de que hoy para Cotuí a grabar, yo estaba aquí en Cotuí y el hijo me llama y me dice que okay, vamos a grabar contenido de una promoción. Vamos a aprovechar que tú estás allá. Y yo, ah, sí, está bien. Fui al saloncito, me cambié ahí para hacer la promoción. Ah, pues, Javier me dice que te tengo algo. Ya te debieron. Y nada, o sea, te sorprendió, de verdad. Háblanos la verdad. Sí, o sea, sí. Claro que sí, porque dime. ¿Tú no te lo esperabas eso? Es que en verdad no. O sea, como que cuando ya tú estabas aguantando que era para enero. Para enero, exactamente. Porque yo ya había visto y me dijeron, si tú quieres esta, tú tienes que coger de tu color. Entonces yo no la quería de ese color. Entonces sí, me sorprendió, estoy feliz. Espero que Dios me la bendiga mucho, que nada me pase, que nada le pase a ella. Y nada, estoy feliz. ¿Y cómo te has adaptado a la modernidad de ese vehículo? No sé, yo tengo que averiguar, mi amor, porque yo había visto videos de cosas que hacía, que baja la ventana, que la sube, que la parquea sola, pero hay muchísimas cosas más que yo no sé. Entonces, pero sí. Es algo, ese modelo me gusta pila porque es muy futurista. O sea, a mí me gustan mucho los carros deportivos. Entonces, ese tiene un estilo muy nice. De vivir que me gusta, entonces sí. Estoy muy feliz. ¿Qué más? No, ya sé. ¿Eso es todo? Sí. Nada, ustedes van a ver muchos videos en mi vehículo de ñi. Además, yo me muevo mucho. Yo voy a la universidad, trabajo. Y ahorita vamos a hacer un videito corriendo, dile. Ñi. Yo tú sabes. ¿Cómo empieza la planeación para regalarle un vehículo a Cristian? ¿De dónde le sale eso a usted? Bueno, hace ya como algunos 4 meses, creo. Por un sentido de nosotros crear una cuestión de responsabilidad en los talentos y de que ella misma empezase a tomar responsabilidad y tener compromiso, nosotros conjunto a su madre, empezamos eso de que ella tuviera un vehículo. Ella al principio no quería, porque ya le habían regalado hace como 2 años o 3 años casi, le habían regalado uno, que no le gustó y ella lo regaló para adelante, porque yo creo que fue uno que lo regaló para una persona se lo autorregaló. Y ahí empezamos a hablar del tema durante como estos 4 meses. Luego de eso, como nos paramos por 2 meses, luego empezamos a ver vehículos y elegimos, bueno, la Mai eligió uno, pero el color no le gustaba porque era, ella de por sí siempre dijo que si quería un vehículo lo quería que fuera negro o que fuese blanco, y el que habían conseguido era gris. Yo no conseguí un vehículo gris. Entonces, luego se nos presentó esa oportunidad de este vehículo de ahora. Era un poquito más costoso, pero para que ella estuviera conforme, porque ella acepta todo, pero aunque no le guste, ella lo acepta. Entonces, sabíamos que ella no iba a estar cómodo con el otro por el tema del color. Entonces decidimos utilizar el que compramos. Pero ven acá, ¿y tú pagaste eso de un fuetazo? Claro, eso se pagó. ¿Y SMA produce para pagar ese vehículo, Eli? No, pero que la entrevista no es de SMA. Vale. Eso no es SMA. Es de Eligio directamente. Se hizo un esfuerzo conjunto a su madre para nosotros pagar el vehículo directamente, para no tomar financiamiento, porque todo el mundo sabe que el financiamiento le dan a la madre a la gente, y que ella misma con su trabajo dentro de nuestra compañía vaya pagando su vehículo. Al vehículo no se le debe a nadie, sino a ti, sino a la compañía, y ella tiene una planificación de pagarlo con su propio trabajo, como hemos hecho con otros talentos anteriormente. Ya. Sí. ¿Y qué te parecía a ti? ¿Cómo qué te pareció el vehículo? Ah, espectacular. Yo, no, bueno, me da miedo porque di que se...
di que el vehículo del año. Sí, di que el vehículo es 2023. Se parquea solo, pero a mí me da miedo hasta que yo no vea parte ensayo de eso en un pleque que lleve este vehículo a parquear. ¿Y tú crees que lograste sorprender a Christine con él? Claro que sí, ay, pero una vaina que habla y que si tú le dices baja los cristales, lo baja. Eso es como un Siri con rueda.